Pedro y Pablo, los indispensables. Éfeso, Turquía. Hubo varios personajes importantes en la vida de la iglesia. Uno piensa en Timoteo y Tito, en Mateo, Marcos y María Magdalena, en Felipe, Santiago y Juan. Pero los dos personajes indispensables, sin los cuales el movimiento cristiano jamás habría surgido y sobrevivido, son Pedro y Pablo. ¿Por qué ellos dos? Pues Pedro era el líder de los doce, el elegido por Jesús mismo para ser líder del nuevo Israel. Era un fehaciente testigo de la resurrección. Era la roca. Y Pablo, fue el primer gran teólogo cristiano, el primero en ver las implicaciones completas de la resurrección de Jesús de entre los muertos, y que por lo tanto le permitió al cristianismo surgir como un fenómeno mundial. Los dos fueron tan importantes que no solo son personajes históricos, son arquetipos determinantes en la historia de la Iglesia hasta nuestros días. Basílica de San Pedro. Todo obispo católico en el mundo tiene que hacer cada 5 años una visita ad limina a Roma. Durante este peregrinaje, los obispos visitan al Papa, pero su propósito principal es rezar en las tumbas de estos dos grandes apóstoles, Pedro y Pablo, y obtener fuerza de ellos. Basílica de San Pablo, extramuros. La Iglesia ha intuido que estos dos santos, 2000 años tras su muerte, siguen siendo las figuras cruciales. Los 12 apóstoles debían ser las 12 tribus de Israel. Su trabajo era reunir al mundo. Entendían que si Jesús era el Señor de Israel, era el Señor del mundo. Así que salieron. Pedro y Pablo vinieron aquí. Tomás se dice que fue a la India. Los otros apóstoles viajaron por todo el mundo conocido para proclamar este mensaje. Por eso la visión de Jesús solo los inspiró con bellas ideas espirituales. No puede darle sentido a lo que hicieron. ¿Quién se habría molestado en ir hasta el fin del mundo? ¿Quién habría muerto por anunciar ese mensaje? Si estamos en Roma con estas multitudes reunidas de cristianos, da testimonio de lo que era esta tarea para ellos. Pedro. Nació siendo Simeón de Betsaida, hijo de Juan, de la pequeña villa de pescadores de Cafarnaum, en la costa norte del mar de Galilea. No había estudiado mucho, hablaba el arameo nativo, tal vez un poco de hebreo por razones litúrgicas, griego por negocios. No era rico, pero tampoco era pobre. Ahora hay evidencia de que los pescadores galileos hacían negocios en todo el extremo oeste del Imperio Romano. Mar de Galilea, Israel. Un buen día, Yeshua de Nazaret vino a Cafarnaúm.
Se subió al barco de Pedro y le dijo, «Rema mar adentro y suelta tus redes para pescar». Así es siempre con Jesús. Cuando se sube a tu barco, siempre te lleva mar adentro. Simón, un pescador experimentado, le dijo, «Señor, hemos pescado toda la noche, pero si tú lo dices», soltó las redes y recogieron una milagrosa cantidad de peces. Pedro cayó a los pies de Jesús y dijo, «Señor, aléjate, soy un pecador». Esta escena muestra mucho del carácter de Pedro, rudo, honesto, humano. Simón lo dejó todo, su casa y trabajo, y se volvió un seguidor íntimo de Jesús. Estuvo con él en importantes eventos de su vida. Estuvo ahí, por ejemplo, cuando se transfiguró, cuando Jesús subió a una montaña y sus ropas resplandecieron y empezó a hablar con Moisés y Elías. Fue Pedro quien dijo, «Señor, qué bueno es estar aquí». Tomás de Aquino se preguntaba por qué estuvo Pedro en la transfiguración. Su respuesta, porque él era quien más amaba a Jesús. Es una pista en la vida espiritual. Uno conoce a Jesús principalmente enamorándose de él, como Pedro lo hizo. Estuvo allí en la noche tormentosa en el mar de Galilea, cuando Jesús caminó sobre las aguas hacia los discípulos. Estaban aterrados, pero Jesús les dijo, «Soy yo, no tengan miedo». Fue Pedro quien dijo, «Señor, si eres tú, llámame, iré a ti a través de las aguas». Y el Señor dijo, «Ven». Y Pedro caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando miró las olas, se empezó a hundir. Esa también es una lección para la vida de la iglesia. Mientras nuestros ojos estén fijos en Cristo, podemos caminar sobre las aguas de la historia. Si lo dejamos de ver, nos hundimos. En el clímax de la vida de Jesús, cuando los poderes oscuros se reunían a su alrededor, Pedro se encontró en el patio de la casa del sumo sacerdote, en medio de una multitud enardecida. «Tú estabas con él, te reconozco». «No lo conozco», dijo Pedro. Otra persona dijo, «Tu acento te delata, eres galileo, eres de sus seguidores, les digo que no lo conozco». Y un tercero dijo, «Seguro, yo te vi con Jesús, eres uno de sus discípulos». Maldiciendo, Pedro dijo, «Les digo que no lo conozco». En ese momento, un gallo cantó, como Jesús lo predijo. «Simón, te aseguro que antes de que el gallo cante, negarás tres veces que me conoces». En ese momento, Pedro salió y lloró amargamente. Después de la resurrección, Pedro y los discípulos volvieron a su oficio en el mar de Galilea. Mientras pescaban, vieron a Jesús en la otra orilla. Este detalle es raro en los evangelios. Dice que Pedro estaba gimnos, en griego. Estaba desnudo y se puso ropa para ver al Señor. Nos recuerda la figura de Adán, quien estaba despreocupadamente desnudo en presencia del Señor antes de su pecado. Pero después de él, se cubría a sí mismo. Pedro, consciente de su negación, se cubre para ir a ver a Jesús. Y viene la hermosa conversación. «Simón, ¿tú me amas? Señor, tú sabes que te amo». Y el Señor le dijo, «Entonces apacienta mis ovejas». Por segunda vez, «Simón, ¿tú me amas? Señor, ¿sabes que te amo? Apacienta mis ovejas». Por tercera ocasión, «Simón, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. ¿Sabes que te amo? Apacienta mis ovejas». El magnífico comentario de San Agustín es que tres veces lo negó, así que tres veces se le pidió que reafirmara su amor. También algo esencial en la vida cristiana, nuestro amor por Jesús debe conducirnos hacia un amor por los otros. Apacienta mis ovejas, alimenta mi rebaño. ¿Entienden por qué digo que Pedro es un arquetipo determinante en la vida de la iglesia? Al verlo a él y su relación con Jesús, en todas sus variaciones, todas sus formas, podemos ver nuestra propia relación con el Señor. Es decir, todos los santos son pecadores. Así dice Chesterton, que hay santos en mi religión. O sea, personas que se saben pecadoras. Es una línea interesante, pero todos somos pecadores. Y el santo lo sabe porque está ordenado hacia la luz. Así como cuando conduces tu auto hacia la luz, se ven más las manchas en el parabrisas. Si te alejas de la luz, puedes decir, mi parabrisas está bien. Y eso es una señal de que no te diriges hacia Dios. Pero si vas a Dios a la luz, dices, no, veo mis fallas. Y los grandes santos, Francisco, Teresa, cualquiera de ellos, son los primeros en decir,
decir, soy el peor pecador. ¿Eso tiene sentido para mí? Sí, porque están en la luz. Es importante, creo. Sí, sí, porque mira a San Pedro. Al momento que Jesús se le aparece, Pedro cae de rodillas y dice, Señor, guíame, soy un pecador. Es lo primero que dice porque está en presencia de la luz. Ahí te das cuenta. No significa que te rindes, sino que estás consciente de tus propias fallas. Roma, Italia. Hay un evento en particular en la vida de Simón del que quiero hablar. Tenemos que volver a la extraordinaria conversación entre Jesús y sus discípulos en la región de Cesarea de Filipo. Ya he analizado lo peculiar de la pregunta que Jesús hizo. ¿Quién dice la gente que soy yo? Vamos a ver algunas de las respuestas que recibieron. Parque arqueológico Bania, cerca de la región de Cesarea. Los discípulos hablan. Unos dicen que Moisés o Elías, otros Jeremías o uno de los profetas. Jesús, como una celebridad actual, debió haber generado muchos rumores. Debió haber muchas opiniones sobre quién era él. Y las respuestas de los discípulos reflejan el consenso general. Lo que las respuestas tienen en común es que están mal. Cuando las personas dicen que la iglesia no es una democracia, a esto se refiere. La determinación de quién es Jesucristo no puede concluirse por un consenso popular. Luego habla Simón. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Tú eres el Cristo, habría dicho Mashiach en su arameo. Eres el ungido. Pedro sabía que él era el que reuniría las tribus, quien purificaría el templo, quien reinaría como el Señor de Israel. Pero luego añade una línea extraordinaria. Eres el Hijo de Dios vivo. No eres solo uno más en la larga línea de profetas. No solo eres un vidente religioso entre muchos otros. Eres el Hijo de Dios. Jesús responde, bendito seas, Simón, hijo de Jonás, porque ningún hombre te lo ha revelado sino mi Padre Celestial. ¿Cómo sabía esto Simón? No era por su inteligencia nativa, no era por su espléndida educación, no la tenía, no era porque fuera bueno para entender el consenso de las personas. Fue un carisma especial del Espíritu Santo, lo supo como un don de Dios. Y luego Jesús añade, te llamaré Kefa, que en arameo significa roca, rocoso. En griego sería Petros, en latín Petrus, en español Pedro. Y sobre esta piedra construiré mi iglesia. Te daré las llaves del reino de los cielos. La iglesia se cimienta sobre esta confesión de Pedro. Se apoya en este carismático conocimiento de quién es Jesús. Y por cierto, Jesús habla aquí en futuro. Construiré mi iglesia sobre esta roca y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. No puede estar hablando personalmente de Pedro, sino de todos aquellos que por los años compartirán su carisma, compartirán su tarea. Jerusalén, Israel. Una de las declaraciones más consistentes del Nuevo Testamento es que Pedro fue el testigo definitivo del Jesús resucitado. Una y otra vez oímos que el Señor se levantó y se apareció a Simón.
Iglesia del Santo Sepulcro, sitio de la resurrección. Después de Pentecostés, el tambaleante apóstol se convirtió en una torre de fuerza y resolución. Sus proclamaciones se centraron constantemente en la resurrección. Su discurso en Jerusalén, el día de Pentecostés, es una obra maestra de evangelismo persuasivo y típico de su predicar. Ustedes, los israelitas, escuchen lo que tengo que decir. Jesús de Nazaret, un hombre traído a ustedes por Dios con muestras de poder, al hombre que fue entregado a ustedes de acuerdo con el plan definitivo y el conocimiento de Dios, lo han crucificado. Pero Dios lo resucitó. Por lo tanto, que la casa entera de Israel sepa con certeza que Dios lo ha hecho, Señor y Mesías. Su discurso fue tan poderoso que el público, según Lucas, se conmovió. Los sucesores de Pedro siempre han tenido la tarea fundamental de atestiguar de esta forma la resurrección de Jesús. Roma, Italia. Pedro llegó aquí a Roma a finales de los años 50, principios de los 60 del primer siglo. ¿Por qué vino aquí? Pues bien, sabía que Jesús era el rey de los judíos y eso significaba por extensión que era señor de todas las naciones. Vino a este, el centro del imperio del mundo. Probablemente llegó a este vecindario de Trastevere, atrás de mí. En el siglo I era el barrio judío. Pedro proclamó a Jesús resucitado entre los muertos. La tradición dice que San Marcos, el primer evangelista, era compañero de Pedro y su traductor. Muchos